Se continúa este problema de la República Dominicana, de toda la sociedad, de hombres y mujeres, de comunicadores, de abogados, de médicos, de psicólogos, de carpinteros, de albañiles. Es un problema de todos. Los asesinatos a mujeres por violencia de género, feminicidio, como se le quiera llamar, pero sabemos cuál es la situación y sabemos qué le queremos decir, porque ahora quieren centrarse en si eso no es feminicidio. Otro hombre mata a otra mujer, en este caso un asesinato, luego se suicida. Esto sucedió en Mao, provincia de Valverde. Eso fue este fin de semana, el sábado. Se suicidó de un disparo en la cabeza durante un hecho que ocurrió en el sector de Higuerito Peñuelo, perteneciente al distrito municipal, exactamente de Guatapanal, pertenece al municipio de Mao. Jocelyn Altagracia Brea, 31 años apenas, 31 años de edad, oriunda de la comunidad de Batey, Amina, recibió un disparo en la espalda, pero qué desgraciado, qué poco hombre. Y él 56 años. Por la espalda. 21 a 56. 56 años. 35 años de diferencia. 35, ese no es motivo, no es lo correcto. Sí, hay muchas parejas que se llevan bien así, pero 35 años de diferencia. Mira, nunca, y no voy a justificar nada de eso. 56 tenía. 56, estamos hablando de 35 años. No, entonces 25 años, como quieres demasiado. 56, 31. 25 años, como quieres demasiado. No, yo tengo 25. Sí. 25. Confía en mí. ¿Y 21 cuántos son? 25, 21, 46. 46, 56. Él tiene 56. Sí, son 35. Okay, 35, sí. 35 años. Sí, sí, sí. Son 35. Sí, ¿Escuchaste 46? Sí, sí, sí. No, y me sorprende todavía. Pero como 35 quiera. Años de diferencia. Como quiera, 26 fuera 25. Yo, es verdad, 35 años. Para el amor no hay edad, pero yo creo que se exagera también. Se exagera. Se exagera. Es demasiado. O sea, es como yo con una muchachita de 18. Mira lo que pasa. Sí, lo mismo. Hablando como hombres, cuando tú tienes a alguien que tú le llevas tantos años, 20 años, y de ahí, y todavía es mucho, pero 20 años para allá, hay una desconfianza del hombre. Pero tiene que haberla. Hay una desconfianza del hombre. Y estamos hablando con un hombre con 56 años que está en una edad todavía, como se dice, sexualmente activa. Activa, pero estamos hablando de una diferencia abismal. Entonces, cuando hay una diferencia... Y hay una desconfianza del hombre porque la muchacha está joven, 31 años. No, y ese muchacho, ¿qué tú haces con ese viejo? Entonces pasan muchas cosas. O sea, lo que queremos es orientar y hablar en base a seres humanos que somos, para que se piense. Ahora, esta situación específica, un hombre dispararle a una mujer inclusive por la espalda. Un cobarde totalmente. Completamente. No hay razón, no hay motivo. Pero sí hay que darle seguimiento. Y es como una especie de una plaga, no sé. Matan una y ya se convierte en una cadena. Ese es otro problema. Recuerdes, comenzó con San Pedro de Macorís, dos casos. Santo Domingo Norte, sí. Que fue en Pedro Brán. Después vino por aquí en La Vega. Bajó entonces un poquito Cibao, a Puerto Plata, ¿no? El Cibao está. Ahora está en Mao. Ahora Mao. Sí, ahora ojalá no sea así, pero cuando una ahorita va a ser en Dajabón, que ocurrirá en Montecristi, que Dios nos libre, pero así van las cosas. Qué es como, pena. No sé. Hay que ver. Vamos pasando el año mal, pero ¿qué pasa? La Procuraduría dio un número de 62 mujeres. Después de las 62, ha habido tres más. Ahora, todas han bordeado Santiago. Sí, Santiago, gracias a Dios, todavía estamos. No es bueno blindado. No es bueno anunciar mucho eso, pero. Exacto, digo, pero estamos todavía blindados. Pero ojalá podamos ver qué pasó en Santiago, qué ha sucedido en Santiago. Para replicar eso. Y replicar, emularlo. Sí. Ver si hay algo, ya sea, como he dicho, social, psicológico, judicial, lo que sea, pero hay algo económico que se pudiera quizás emular y el gobierno realmente no dice nada, simplemente cuenta y ya. Oiga, otro caso.